Isolated is under siege. The Five Knights have neutralized all defense facilities simultaneously. This was a highly coordinated attack. Intel suggests there's a massive amount of raw Nova 6 material stored there. Needless to say, if the Five Knights were to get a hold of it, things would get ugly fast. They're launching a full offensive, which thankfully goes to show that they still don't know the exact location of the underground warehouse. We need to destroy the underground passage and permanently seal the materials inside before Isolated is completely overrun. This is it. The fight starts now. Operación Flecha Rota. Día 2, 17 horas con 4 minutos. Isolate, segundo batallón, fuerza de reacción rápida de la UAC, pelotón de Oscar. Resumen de la misión. Los cinco caballeros están atacando Isolated. Activa el dispositivo de autodestrucción antes de que puedan obtener la Nova 6 almacenada en la base de del lanzamiento. Move out. Stay on target. You'll be pelted by enemy fire as soon as you land. There's others. Run away. Charlie 2-1 is R2B. Clear the LZ. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos dentro de Call of Duty en el segundo aniversario. Y vaya por Dios la introducción que nos están metiendo de plano, ¿eh? O sea, brutal. Brutal con toda la palabra. La verdad está re épica. Si tú ya lo has jugado, ya lo has visto, por favor déjame tu grandioso like porque sé que te ha gustado demasiado, como a todos nosotros. Por lo que ahora en este video lo estás viendo Full HD 4K. El motivo de la resolución es por el motivo que estoy trayendo el video un poco tarde, pero lo puedes disfrutar ya de pleno. Así que ve dejando tu grandioso like y déjame en los comentarios qué es lo que tú opinas acerca de esta cinemática. Déjamelo en los comentarios, vamos, corre. El día de hoy nos encontramos pues en Call of Duty probando esta introducción. La verdad yo no tenía ni idea de que se iba a incluir dentro de la actualización o que esto lo tendríamos. Sabía que a las 7 en punto íbamos a tener lo que vendría siendo el nuevo pase de batalla, la nueva temporada, y de plano también íbamos a tener el nuevo mapa de Blackout, que por cierto, este es solo el mapa que teníamos anteriormente en el Battle Royale, pero es la introducción al mapa de Blackout. La verdad es que se ve estupendo. Como fanático de Call of Duty, vaya, ¿a quién no le gusta, eh? A mí me ha encantado y quiero comentarles el hecho de que este juego, a principios cuando salió, cuando lo desarrollaba Team Studios, bueno, lo desarrolló a principios de salida, él mencionó que quería hacer, la compañía de Team Studios quería darle un modo historia al juego. Y la verdad es que quedaría muy bien que lo implementaran, no sé ustedes, coméntenmelo. Pero creo que ese plan se fue a la basura porque ya nunca más dijeron nada del modo historia, ya no hubo nada chicos, se descartó la idea, no sé qué habrá pasado. Pero imagínense si hubiese un modo historia con estas cinemáticas que nos presenta el juego y todo ese tipo de cosas. Imagínense ustedes cómo se vería el modo historia, sería brutal, así, con toda la palabra. Nos encontramos defendiendo esta parte y ahora lo que yo no sé es si las personas con las que nos estamos enfrentando son bots o son personas reales. No me han matado, por lo que yo deduzco que son bots los que estamos atacando. Así que es lo que yo pienso y creo que sí, porque se ven demasiado malillos y no creo que sean malos. Yo soy malo, pero no sé que me matarían. Entonces ya llevo mucho tiempo sin jugar Call of Duty, por lo tanto no lo sé. Uy, vale, viene cinemática. Yo me voy a callar la boca, los ojos, la nariz, lo que sea, me voy a callar y les dejo. Nick is on the move. Bravo 6, move out. Una mayor explosión. Día 2. Blackout. Presa de agua. Gary Roach Sanderson. Después de fracasar en su misión de salvar Isolated, Roach se encuentra encarcelado en una fortaleza de los cinco caballeros, como estaba previsto. Ya recibimos las coordenadas exactas. Es hora de la acción. 3 días antes del ataque a Isolated. Intel suggests the Five Knights are planning something big. Really big. Our first priority is to secure Isolated. For you, Roach, I have something else in mind. If Isolated falls,
I need you to make your way into their headquarters and transmit their coordinates. The squad will be waiting to extract you. Then, we'll hit them where it hurts. We're counting on you, son. Godspeed. Una mayor explosión. Día 2. What was your mission in Blackout? I will ask you one more time. Where is Captain Price? I'm tired of this. Last chance before you meet your maker. You broke him? Good. Chopper's leaving. Let's move. Right. Let's get you out of there. Sergeant Sinso, moving to Exfil. Eso no estaba nada planeado, pero ustedes no han visto nada. Rose, run! You trust me? Fire out! Fire out! Sin duda me ha llevado una gran sorpresa. Miren esos gráficos. A ver, no lo sé usted, no sé ustedes, pero a mí la verdad es que me impresiona muchísimo el nivel gráfico que tiene el juego, ¿eh? O sea, a pesar de no estar con un motor Unreal Engine 5, es otro motor muy bajito, la verdad. Imagínense cómo se hubiese visto si nunca hubiesen cambiado el motor gráfico. Este juego sería una joya, pero de las grandes, ¿eh? Si de por sí se ve así con este motor gráfico, imagínense con Unreal Engine 5. Se vería muchísimo mejor. En fin, vamos a masacrar esto. Me encanta cómo van esquivando ahí los cosos estos. Sé que no me dan ellos, o sea, apuntan a otro lado. O yo me siento pro ahí con sentido arácnido esquivando cada misil. No lo sé, pero la verdad es que me gusta mucho el juego. Tengo que ir por estas zonas rojas y destruirlas, ¿no? Esto es un tren o algo así, vamos a destruirlo también. Vamos a dispararle. Vale, ahí está, destruido. Ahora tenemos que ir más adelante. Vaya, es que la verdad, el nivel épico que tiene el juego, tanto en banda sonora, gráficos, jugabilidad, la verdad es que se está gozando de esta actualización, ¿eh? Se lo tomaron en serio este segundo aniversario. La verdad es que está tremendo, ¿eh? Me sorprende, de verdad. Se los juro, me quedo callado y todo por el hecho de que me quedo concentrado en el juego. Pero bueno, si tú ya has llegado a esta parte del video, quiero que obligatoriamente vayas y me dejes tu like y me comentes qué opinas de esto. Y si eres nuevo, vamos, te invito a que te suscribas a este canal y actives también la campana de notificaciones, porque estaré trayendo Call of Duty mañana. El día de mañana voy a traerles el mapa de Blackout en 4K con la máxima resolución y los máximos gráficos dentro de Call of Duty Mobile. Así que suscríbete si no lo has hecho, porque te esperan videos muy geniales sobre Call of Duty y también sobre PlayerUnknown's Battlegrounds New State. Así que vamos, suscríbete de una vez, no te lo vas a perder de nada. Y sí, de una vez, me ayudarías mucho compartiendo el video con tus amigos que juegan Call of Duty o PUBG o algún shooter. Si te gusta otro shooter que sea muy, muy padre para ti, puedes dejármelo en los comentarios. Pero simplemente comparte el video, me ayudarías muchísimo para llegar a los 8000 suscriptores, que ya estamos dentro de nada para llegar a esa cantidad. Así que vamos, comparte el video. Mil gracias.
vamos a continuar comentando sobre el juego. Vamos a empezar a destruir todos estos cosos que nos aparecen. Así que vamos a ir ya más adelante esquivando todo este tipo de cosas. Miren los gráficos. No, es que se ve espectacular. Me muero de ganas por probar Blockout con la máxima resolución posible. La verdad, muero de ganas por probarlo. Estoy muy emocionado. Así que solo es esperar. Vamos a ir y destruir estas cosas. Dios mío, es que estas cosas no se destruyen. No sé si estoy disparando incluso. No se destruye. No sé por qué no se destruye. Y me están... ¡Ostras! Vaya que me han dado. Vaya tortazo que me han dado, loco. A ver, es que... ¡Ah, vale! Tenemos un botón aquí que son de misiles, por lo que veo. Y estas cosas se tienen que destruir con esos misiles. Vale, ya entiendo. ¡Ostras! ¡Cinemática! Les dejo con la cinemática. Watch out! Bravo 6 to all stations. Primary extraction failed. Head into the rendezvous on foot. Ah, bloody hell! Solo me queda una cosa por hacer. Y es aplaudir, chicos. Me ha gustado. Me ha gustado como no tienen una idea. Nuevo mapa Blackout. Dios, estoy emocionado por probar ya este mapa. Vaya, me he dado una emoción. Ojalá a este juego le agregaran el modo historia, porque la verdad les quedaría re épico. El lobby. Dios, aquí está el mapa, ¿no? Suscribirse, darle like al video si ya quieren el video en Full HD 4K de este grandioso mapa. Vamos, darle like, suscribirse. Para mañana. El próximo video. ¡Estúpido!